Bien, Godofredo Talavera Chávez, quien es doctor presidente de la Federación Médica Peruana, se encuentra en la línea telefónica porque hay preocupación sobre la ampliación, como se sabe, hasta el 30 de junio de esta cuarentena, entre comillas. Doctor Talavera, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, pues como tú lo mencionas, es una cuarentena, entre comillas. Sí, pues. Vemos que hay un gran desobedecimiento de parte de la población. Vemos grandes concentraciones de personas, vemos que los ambulantes ya volvieron a salir, hoy día había un operativo en La Victoria, esperemos que no sigan los ambulantes, que respeten, que colaboren. Hemos visto toda la cantidad de personas que están infectadas, tanto los que van a tomar el metro como el metropolitano, sería el tren como el metropolitano, entonces creemos pues que se debe seguir manteniendo el aislamiento, se debe restringir, ¿no? Todavía, si bien es cierto, ya pensamos que estamos en la meseta ya desde hace 3 semanas, lamentablemente una meseta demasiado alta con 34.000 contagiados por día. Ajá. Sin embargo, ya vemos que se está repitiendo desde hace ya propiamente 3 semanas, entonces esperemos claro. Que los próximos días empiece a bajar. Ajá. Si tenemos tanto desorden, es poco probable que baje como quisiera. Claro. Ahora, doctor, esto es preocupante, ¿no? Porque si bien es cierto, se ha alargado esta cuarentena, entre comillas, hasta el 30 de junio, y la gente está saliendo, ¿qué podemos esperar de esa meseta a la cual hacen referencia? ¿Pero qué meseta es esa, doctor? ¿Puede darnos a entender sobre la meseta? O sea, ¿y si vamos a bajar o vamos a romper la meseta hasta arriba? No, esperamos, confiamos que debemos bajar, ya estamos 3 semanas ya en este pico alto que tenemos, esperemos esta semana, que estos días mejorar un poco, sin embargo pues es preocupante la falta de apoyo de la población, ¿no? Han salido mucha gente, hoy día me ha tocado trabajar y al venir pues ya propiamente es un día habitual, ¿no? Cantidad de carros. Claro. Entonces, esto va a dificultar un poco que baje, esperemos que no, ya tenemos, hay algunos marcadores que uno, no solamente el número de contagios, sino el número de pacientes que van a la UCI, hay regiones y también lo que se demoran en duplicarse los casos, o sea, diferentes criterios que pensamos que ya estamos en el tope, esperamos la caída. Ajá. Con tanta falta de colaboración, esta caída va demorando. Claro. A ver, doctor, ¿qué podríamos esperar entonces nosotros en los próximos días? ¿Qué es lo que falta aparte de los medicamentos? ¿Y cómo van a estar las postas? ¿Están preparadas las postas? Sí, ya nos hemos estado preparando. No puede ser todo a la vez, ¿no? Hay varios centros que ya han iniciado. ¿No? Sobre todo aquí en Lima y Piura se está priorizando la dotación de medicamentos, también personal, hacer los equipos de respuesta rápida, hacer los cercos epidemiológicos, que es algo que ya debíamos haberlo hecho semanas antes, sin embargo, pues esperemos que ahora esto también nos ayude a controlar un poco la cantidad de contagios. Y lo siguiente fue seguir con eso que hemos visto ayer, en los paraderos donde hay gran cantidad de gente, se pueda buscar los casos positivos y estos no sigan diseminando la enfermedad, así como lo hemos hecho en los mercados. Claro. Hace ya más de 2 semanas empezó y ahora vemos los resultados, que en los mercados sí se está manteniendo el orden, se está manteniendo todas las medidas de seguridad, como es el de distanciamiento, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Eso va a colaborar. Ahora, doctor, en cuanto al coronavirus en las regiones, tenemos problemas en las regiones, por ejemplo, con las medicinas, con las camas, con los oxígenos. Acabamos de ver, por ejemplo, lo que ha sucedido en Loreto. ¿Qué nos espera para aquí en un futuro? O sea, estamos hablando hasta el final de la cuarentena. Sí, estamos. Ahora, yo creo que Loreto, por el acceso que tenemos, fue muy dramático, muy trágico, con muchos médicos fallecidos, mucha gente que fallecía, pero ahora los focos se concentran en Chimbote,
en Lambayeque y Ucayali. Loreto ya bajó ya el índice de contagio, pero digamos, es más factible llegar ya sea incluso por tierra a estos lugares, no solamente como se hacía en Loreto, por tenía que ser por aire, pero esperemos que sea más rápida la logística y se pueda llegar con todo lo que hace falta a esta región, sobre todo antes, que ha empezado como la nueva región que ha empezado a dar más casos de contagios nuevos, ¿no? Claro. Ya Loreto, gracias a Dios, se ha controlado un poco y esperemos que siga manteniéndose, pero sin embargo hace dos días hemos visto que han hecho el Miss Gay, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es algo que no entendemos, no hay colaboración de la gente. Así es, algo que no entendemos y tampoco sabemos a dónde va el dinero, a dónde va la plata, ¿no? Porque hay muchas quejas también que parte del presupuesto pues no se ha utilizado, así como también pues el dinero no se está gastando en lo que se debería de gastar, que son en los equipos, ¿no? Necesarios también para los médicos. Sí, mire, la Contraloría ha hecho muchas denuncias y saludamos, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, en Ayacucho estaba en el 0.00% de gasto. Es increíble, no entré en la pandemia y que no haya el gasto respectivo. Se ha denunciado sobrevaloración en varios lugares. Esperemos pues que todos los culpables sean sancionados, no con las penas que se merecen, sino en pandemia, en una emergencia deben ser el doble o el triple de penas, ¿no? Y creemos pues que nosotros no estamos para ningún tipo de corrupción, ¿no? Nada. Debe ser cero corrupción. Claro. Esperemos que toda nuestra autoridad, la Contraloría, la ¿cómo va a ser eso? Las autoridades del Ministerio de Salud sean los primeros en denunciar y que estos sean sancionados severamente. Bien, doctor Talavera, esperemos no haberle quitado mucho tiempo de su labor. Muchas gracias por atender nuestra llamada. No, muchas gracias a ustedes por la permanente preocupación pues, por esta pandemia, y no solamente ahora en pandemia, sino siempre ustedes se han preocupado por los problemas de salud. Gracias a ustedes. UCI Noticias siempre preocupado y sobre todo para ayudar y dar soluciones también, doctor, y estar al lado de ustedes, que son nuestros héroes también, ¿no? Que es lo más importante.